Es que Ricasco se impolite laño pean y sangara baña orain y manolta e eguskilla aterada. Es que Ricasco chalaparta taldea. El sonido de la chalaparta que nos ha borrado lo que quedaba de niebla la niebla con la que os hemos recibido esta mañana en Vitoria-Gasteiz. En la chalaparta mucho más, como habéis podido comprobar que un tablón golpeado con cuatro palos, que por cierto, Madonna, para los que no lo sepáis, ya hizo viral al incorporarla a uno de sus espectáculos. Eskerri casco Bicote, Felipe Taimanol, Zora Garria, Milla Esquer Benebenetán. Bueno, una bienvenida sonora Congresistas. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Emocionante, a que sí. Bueno. egunon guztioi ze moduz zaudete ongi etorri Europa jauregira 2022ko ediziora. kongresoaren egitura berreskurauta joera berriak aztertzeko espazio gisa planteatzen da baina batez ere joera horiei aurre egiteko moduari erreparatuko dio. Zer egoitzapen egin behar ditugun eta azken bi urte hauetan ikasi eta bizi dugun guztitik zerekin geratzen garen agertoki honetan aurrera egin nahi badegu. Foroaren amaseigarren edizioa dugu eta urten goleloa merkataritzaren etorkizuna bir dizainatxeko aldaketaren gakoa da. Beraz, orain aldiaz eta etorkizunaz ere itxe ingo dugu gaur, espero dut ni bezain gustora egotea. Bienvenidas todas y todos. ¿Qué tal estáis? Nosotros hoy en sintonía con el comercio urbano, con todas las antenas, estamos esta mañana bajo el mismo wifi, con la energía y el empuje de todos los establecimientos que componen el ecosistema del comercio retail. Y os tengo que contar que las casualidades no existen. La providencia ya estaba al tanto de que se iba a celebrar este... Urban Commerce en estas fechas y su GPS me cambió la ruta una mañana para que yo pasara por un sitio por donde no voy, habitualmente por la calle Senda de los Canónigos de Vitoria-Gasteiz. Allí estaba el cartel. Maripepa se jubila. Un pequeño comercio, uno más, que desde la década de los 60 ha atendido a miles de clientes y que desgraciadamente baja la persiana. Hasta tres generaciones han comprado ropa interior cada vez con menos tela, con menos centímetros de tela, que todo hay que decirlo, en esa tienda. En este caso se trata de un pequeño comercio que no ha podido adaptarse a la vorágine de estos cambios del siglo XXI, del e-commerce, del delivery, las soluciones al consumidor, la digitalización y estas sucesivas olas, casi tsunamis de nuevas plataformas, de nuevas tecnologías, de nuevos usos y costumbres de las generaciones X, Y, Z, que ya ni sabemos por cuál vamos. Se están llevando la playa, esos tsunamis, por una parte, pero por otra, están haciendo, eso sí, más eficientes a los comercios que se transforman. Online erostea ez da beti haukerarik onena aldatu txipa eta erosi hemen kanpaina garrantzia emain nahi dio gazteizko dendetan erosteari beste kontsumo molde ezain urbil, ezain iraungarri eta ezain abegikor batzuen aldean. El Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz ha puesto en marcha una campaña para fomentar, sobre todo entre los jóvenes, la compra en los comercios urbanos frente a las pautas de consumo menos sostenibles como el comercio online Internacional. Haz clic y compra aquí. Y aunque Maripepa no era consciente de ello bastante, tenía con lo que le estaba pasando su cierre y esta campaña municipal nos van a meter de lleno en el Congreso, en este Urban Commerce y su lema, claves de cambio para rediseñar el futuro del comercio. ¿Que, ¿Cuáles son esas claves? Calma, que tenemos dos jornadas, dos ajetreadas y densas pero seguro que divertidas y sobre todo muy instructivas jornadas por delante. Un Congreso, y digo Congreso porque en esta edición recuperamos la estructura más amplia, dos días, para actualizar las nuevas tendencias y sobre todo para saber cómo afrontarlas. Ahora que ya vamos dejando por suerte atrás la terrible situación que provocó la pandemia, nos adentramos en otra crisis humanitaria internacional como es la guerra de Ucrania, una guerra que trasciende a Europa y que además está agravando problemas que ya arrastrábamos desde el año pasado, como es la falta de suministro de determinados productos en el mercado mundial y, por lo tanto, la subida de sus precios y la inflación y de los tipos de interés bancarios. Ya solo falta que quienes auguran el peor de los escenarios económicos, la recesión, acierten con sus pronósticos. Ese, sin duda, es el campo. De juego difícil y embarrado en el que nos vamos a tener que desenvolver, vais a tener que desenvolveros y en el que el comercio al por menor se va a ver obligado a desplegar lo mejor de sus productos y de sus estrategias de distribución y marketing. Tenemos que dar las gracias, antes de nada, al Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y turismo del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, que organiza este Congreso y que cuenta con el patrocinio del mismo Departamento del Gobierno vasco y la financiación de la Unión Europea. Bueno, yo creo que estamos en hora, turno para la primera teniente de alcalde. de nuestro consistorio, también concejala de Promoción Económica y Turismo, Maider Echevarría, a quien mientras va llegando, mientras sube esas escaleras, solo vamos a decir esto. O pari adida batean behar baduzu, aldatu txipa eta erosi hemen. Si no quieres cargar con toneladas de cartones o quieres tener tu compra aquí, sin largas esperas, compra local. Maider, aldatu Chipa. Saludos. Tu turno. Egunon Gustioi. Sí, efectivamente, muchas gracias a Chus por la, por la introducción y bienvenidas a todas y a todos a este congreso. Pues, efectivamente, como nos decía Chus, nuestra querida presentadora, pues hay que hacer clic. ¿no? Con esta campaña de comunicación y de dinamización comercial, lo que hemos intentado es promover el consumo de la gente local, de la, de, de la gente joven, en el comercio local. Con este clic, ¿no? haz clic y compra aquí. Lo que queremos decir es haz clic en la cabeza, cambia de mentalidad, animanos a hacer este clic y empezar a ver las ventajas de la compra en nuestro comercio local, en este comercio que además, bueno, pues da mucha vida a la ciudad, genera, genera empleo, es el de siempre, el de toda la vida, y hay un factor muy importante y es el factor humano del comercio local que tanto nos gusta. Y si tanto nos gusta, pues hay que protegerlo de alguna manera. Por eso a mí me gustaría daros la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras y con nosotros en este Congreso de Urban Commerce en nombre del Ayuntamiento de Vitoria. Ya sabéis que el Congreso de Urban Commerce, esta es la versión mejorada, además porque van a ser dos días, es el gran Congreso, el gran referente de los Congresos de Comercio de la Ciudad de Vitoria. También me gustaría, por supuesto, agradecer la presencia hoy. Bueno, por supuesto de todas y todos vosotros y vosotras, pero también de nuestro delegado de gobierno, don Denis Hichaso, el, el consejero de comercio, turismo y hostelería, don Javier Hurtado, y hoy además tenemos la suerte de poder contar entre nosotras con la presencia de nuestra querida ministra Reyes Maroto, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, y esto es un ejemplo estas tres instituciones que acabo de mencionar junto con el Ayuntamiento y la Diputación, es un ejemplo de cómo unimos fuerzas en favor del comercio local, en favor del sector. Así que muchísimas gracias, lo dicho, por estar aquí hoy con nosotras y también me gustaría agradecer la labor del Departamento de promoción económica a Maite de Juan, siempre por este esfuerzo, junto con la parte técnica y también a la parte de que no se ve, pero que están ahí siempre que celebramos un congreso en este Palacio Europa, a todo el personal del Palacio, que hacen un, una labor encomiable, porque sin ellos pues, esto no sería posible. Esta es una fecha para, marcada en rojo en la agenda de, de eventos del, del Ayuntamiento de Vitoria porque gracias a este Congreso vamos a saber cuáles son las claves de la situación del sector comercial y vamos a poder aportar puntos de vista diferentes, inspiradores, en este momento clave. Las instituciones tenemos la obligación de trabajar de manera conjunta, de la mano del sector, para compartir estrategias, establecer contactos diferentes y afrontar una nueva realidad que es clara. Y destacan dos factores. El primero, bueno, pues. Se han ido cambiando los hábitos de consumo con el aumento de la compra online y se ha modernizado también todos los medios de pago. Y por otro lado, es que tenemos una clientela que está dispuesta a, a utilizar todos los dispositivos que tenemos como, como el móvil para comprar. Digo para comprar, que no ir de tiendas ni ir de compras, como decimos muchas personas, que es completamente diferente ir de tiendas o de compras que comprar por el móvil. Todo esto, además, la compra online, tiene un reflejo en nuestras calles, porque tenemos, como ya sabéis, el comercio online implica más actividad de reparto, un evidente impacto en el medio ambiente, porque además. No hay como pasar por cualquier ciudad a, la, a, la, a primera hora de la mañana. Hay un montón de vehículos de carga y descarga, que eso también dificulta también la movilidad que podamos tener el resto. Y también la actividad comercial en este ámbito, que con las grandes compañías internacionales, que ni siquiera facturan aquí, lo que están generando es una cantidad de residuos que también daña bastante al medio ambiente. Así que también tener en cuenta la generación de residuos. Así que frente a esto, frente a todas estas amenazas que han surgido, también me gustaría replantear un poco la labor que tenemos nosotros como consumidoras y consumidores. Y tenemos el gran derecho y el gran poder de decidir dónde queremos comprar. Podemos elegir nosotros, es nuestra última elección. Así que me gustaría reivindicar el poder que tenemos todas las personas consumidoras, para decidir dónde comprar, cómo comprar y cuándo comprar. Si sí, también podemos hacer uso de las costumbres más habituales de acudir al comercio, pero también nuestro comercio local está ofreciendo un comercio online, pero siempre dentro de lo local, porque lo dicho, no, no van a ser todo plataformas internacionales, ¿verdad? Así que estos días vamos a aprovechar, aprender de nuestros expertos, nuestras expertas que nos van a acompañar estos dos días. Vamos a poder eh, plantearles todas las preguntas, las inquietudes o los intereses que tengamos vinculados al sector comercial y vamos a ir viendo cómo vamos a ir evolucionando para ver si podemos poner luego también en práctica desde la política las nuevas iniciativas que sean viables para facilitar el comercio local. Sí que me gustaría eh, que de este Congreso surgiesen eh, ideas, ideas, experiencias, además de una visión transversal, compartida, que es un poco lo que siempre vengo reivindicando, ¿no? que al final el turismo, el comercio, la hostelería, todos estamos implicados dentro de un todo, así que unas ideas van a ser transversales para aplicarlas también en otros mundos y en otros sectores. Nosotros, desde luego, desde el Ayuntamiento vamos a seguir potenciando con diferentes acciones a través de acciones promocionales, como puede ser este Congreso, como pueden ser acciones de formación o diferentes ayudas económicas. Todo lo que parte muchas veces, parten las, eh, parte las ideas del propio sector comercial que a través de la mesa de comercio nos van indicando cuáles son las líneas a seguir y vemos si es viable ponerlas en práctica. También hay un, hay un tema que a mí me, me parece muy, muy importante, como veis es muy transversal también, todo lo que viene siendo lo relativo al urbanismo comercial, porque de alguna manera dan una imagen, otra cara a, a la vida comercial y animan también a, a las personas a consumir dentro del comercio local. Así que es muy importante y gracias también a los fondos europeos estamos consiguiendo diferentes acciones de urbanismo comercial hoy mismo venimos de inaugurar también el, el delegado de gobierno y el ayuntamiento de vitoria la plaza de la memoria al lado del, del memorial todo esto también que surge a través de una colaboración entre el gobierno de españa y el ayuntamiento para hacer resurgir como digo con una acción de urbanismo comercial toda esa zona hacerla más amable para, para el peatón y de alguna manera dinamizar la vida, la vida local y por ende eh, la vida comercial así que a través de este Congreso queremos obtener la información para luego poner en marcha varias prácticas, tener respuestas. Así que nada, espero que disfrutéis mucho, que aprovechemos muchísimo este Congreso. Y lo dicho, muchísimas gracias por venir y nada, pasar buen día. Un abrazo. Egunon, buenos días a todos y todas. Y en primer lugar, quiero agradecer a la ministra Reyes Maroto su presencia en esta inauguración del Congreso Urban Commerce y el apoyo a Euskadi, tanto con la asistencia al Congreso como por haber confiado en nosotros para ser la sede de los Premios Nacionales de Comercio Interior en Zumárraga, donde acudiremos cuando finalice esta inauguración. Bien, el Urban Commerce nació con el objetivo de convertir la ciudad en un lugar de referencia en políticas de revitalización comercial y en el intercambio de experiencias en torno a la modernización y la innovación del comercio urbano. Y es que Vitoria-Gasteiz está adoptando medidas en beneficio de la economía urbana que la convierten en un ejemplo de revitalización y sostenibilidad. Y todo ello, como se ha dicho, en momentos difíciles para el comercio, que ya venía de una situación de necesaria transformación que la pandemia y la guerra han contribuido a acelerar y se plantean retos por todos conocidos, como los cambios en los hábitos de compra, pero también una mayor concienciación por el consumo responsable y otros como la transformación digital, la omnicanalidad, el envejecimiento de la población y un nuevo rol social para el comercio de cercanía. Y en este sentido es cada vez más necesaria la recuperación de los espacios urbanos para las personas, porque múltiples estudios demuestran que las medidas de sostenibilidad y peatonalización de los centros urbanos sirven como efecto llamada para las personas consumidoras lo que deriva en el enriquecimiento de la zona y en el aumento de la rentabilidad. En, es, en esencia, se trata de crear espacios humanos para un comercio humano. En esto, todas las Administraciones debemos ser muy activas y ser capaces de adaptar nuestros pueblos y ciudades a esas necesidades de la ciudadanía. Y eso solo se puede hacer desde la coordinación y el trabajo común, en definitiva, desde una cogobernanza firme. Y por eso debo agradecer el apoyo del Ministerio y del Gobierno de España en la gestión de los fondos europeos New Generation. Gracias también a esos fondos, en Euskadi podemos implementar medidas que suponen una transformación clave en nuestros municipios. Y Vitoria ha sabido abordar proyectos sólidos que aportan esa necesaria rehabilitación con una nueva concepción del urbanismo comercial. Lo ha explicado muy bien Maider y ha mencionado que esta misma mañana se inauguraba la Plaza de la Memoria. Que forma parte de una renovación del entorno del Memorial de las Víctimas del Terrorismo. El proyecto incluye la ampliación y peatonización de espacios, la creación del parking de bicicletas y una serie de acciones de transformación urbana que mejoran la actividad comercial del municipio y también la cohesión social. Porque es cierto que es muy importante invertir directamente en la mejora de los, de los establecimientos comerciales y así lo hacemos. Por ejemplo, con las ayudas del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo a la modernización o el Fondo Tecnológico financiado con fondos Next Generation y que aportarán entre ambos más de 8 millones en ayudas a los comercios vascos o con incentivos, como antes han mencionado, al consumo, como Euskadi y Bonodenda, que en sus tres ediciones ha inyectado ya 22,5 millones de euros. Es muy importante, como decía, dotar los comercios de estas ayudas, pero lo es igual de, de forma de ser capaces de dotar su entorno, el de la ciudad o pueblo, a espacios que le favorezcan. Y eso se consigue con la reconquista del espacio público para las personas y la concepción también de un nuevo hábitat urbano, porque humanizando nuestras calles también favorecemos a todos los comercios que se encuentran en ellas. Por lo tanto, congresos como el Urban Commerce que hoy inauguramos abordan esta y otras temáticas cruciales para el comercio. Por ejemplo, las nuevas dinámicas urbanas, el compromiso con la sostenibilidad o la respuesta del comercio ante los nuevos hábitos de compra. Estoi seguro de que serán dos jornadas muy fructíferas en las que vamos a contar con los mejores profesionales que 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 han llegado a nuestra ciudad. Esquerri casco a todos y buen congreso. Eh buenos días. Querido Javier, consejero de Turismo, Comercio y Consumo, eh, querida Maider, teniente alcalde del Ayuntamiento de Victoria Gasteit, muy gra gracias por, por vuestra acogida, delegado del Gobierno, resta de autoridades eh, y, sobre todo, a los protagonistas, a los eh, comerciantes, empresarios, ponentes invitados a este importante congreso. Y quiero hacer una mención especial a nuestros jóvenes, los estudiantes de turismo y hostelería que van a participar también activamente este congreso y que son nuestros futuros profesionales pero también son hoy consumidores activos que seguro que nos van a ayudar a entender un poco mejor las claves de los cambios profundos que está viviendo el sector quiero agradecer primero la, la invitación del ayuntamiento y del gobierno vasco a inaugurar este importante congreso eh, que aborda el comercio urbano, eh, que durante dos días pues, se reúne a profesionales eh, de reconocido prestigio para debatir sobre los retos eh, económicos y sociales que afectan el desarrollo de nuestro comercio minorista. Este año el lema del Congreso es eh, una declaración de intenciones, claves del cambio para rediseñar el futuro del comercio, porque las palabras cambio, rediseñar, futuro nos emplazan a la acción, a trabajar en un marco de colaboración público-privada que es la mejor garantía para afrontar el futuro del sector comercial con éxito. Vamos a hablar estos dos días de las transformaciones estructurales que se están produciendo dentro del sector y, sin duda, deben contribuir a mejorar su eficacia, a la creación de empleo de calidad, pero también a garantizar la competitividad del sector, reforzando el papel que tiene el comercio de proximidad en nuestras ciudades, en, en nuestros pueblos. Eh, me ha hecho mucha ilusión que eh, la presentadora hable de Marga. Marga es una panadería. Que sobrevive a pesar de la despoblación que sufren los pueblos. Yo soy del medio rural y así que hay que visibilizar también a esos comerciantes que todos los días se levantan esa persiana para que también los pueblos tengan la vida que se merecen. El sector, como decía, se enfrenta a retos, la sostenibilidad, las nuevas tendencias de consumo, los cambios tecnológicos, los nuevos formatos comerciales, retos a los que se han sumado como consecuencia de la guerra en Ucrania, también las presiones en los costes o la inflación. Y los afronta con confianza y determinación, porque el sector y sus profesionales han demostrado, en momentos tan difíciles como fue la pandemia, ser resilientes. Una resistencia que, junto a la eficaz red de protección que pusimos en marcha desde el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, con medidas como los avales SICO, los ERTES, las ayudas directas, han permitido que en apenas dos años y medio hayamos recuperado los niveles de empleo que había en febrero del 2020 y que estén mejorando las ventas minoristas y los indicadores de confianza de nuestro comercio. La pandemia ha acelerado también cambios como la digitalización o el rápido crecimiento del comercio electrónico. Según la encuesta sobre usos de las nuevas tecnologías y el comercio electrónico en las empresas que publica anualmente el INE, el 31,6% de las empresas... Con diez o más empleados realizaron ventas mediante comercio electrónico en el año 2021. Estas ventas por comercio electrónico representaron ya el 20% del total de ventas de estas empresas. Y es que el boom del comercio electrónico ha permitido también una mayor autonomía a los compradores, ha contribuido a aumentar la productividad del sector, pero aún sin duda queda mucho camino por delante para insertar, insertar las nuevas tecnologías dentro del pequeño comercio. Y estoy segura que estas jornadas serán de utilidad para encontrar soluciones innovadoras a todos estos retos que afronta el sector. Decía al principio que el lema de este Congreso es una llamada a la acción. Y desde el Gobierno y el Ministerio que dirijo queremos contribuir de forma activa a fortalecer nuestro sector comercial, a mejorar su competitividad, a reforzar, en definitiva, el papel vertebrador, social y económico que tiene el comercio en nuestro país. Y para ello, hemos puesto en marcha distintas actuaciones de apoyo al sector del comercio minorista en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, como sabéis, aprobamos. Hace año y medio, en 2021, convocamos ya tres líneas de ayudas para el sector, mercados en zonas urbanas, en zonas rurales y también en el ámbito de la actividad comercial de zonas de afluencia turística, unas líneas para mejorar la competitividad de nuestro sector y afrontar, como decía, los retos de futuro con éxito. De esta línea se han beneficiado 109 ayuntamientos y diputaciones con una inversión de más de 103 millones de euros. Y tengo que decir que el ayuntamiento de Vitoria Casteida sabido aprovechar esta ventana de oportunidad. Dos eh, proyectos eh, de estas líneas eh, han, se están, de hecho, desarrollando en esta ciudad, el Plan Convive para la Reactivación del Comercio y la Hostelería y el Plan LIP para la Reactivación del Comercio Local, que suman una subvención de 1,8 millones de euros. Y estamos ahora justo a las puertas de conocer la convocatoria del año 2022. Estamos evaluando los proyectos de nuevo con una amplia participación de ayuntamientos y diputaciones. En pocas semanas vamos a conocer los beneficiarios de esta nueva línea y espero también, querida Maider, que podamos financiar proyectos para esta bonita ciudad y también en el conjunto del territorio vasco. Dentro de las actuaciones. De digitalización y sostenibilidad del comercio. Como ha dicho el consejero, hemos puesto en marcha también un fondo tecnológico con una dotación de 100 millones de euros dirigida a pymes comerciales y a sus asociaciones. Un fondo tecnológico que está gestionado por las comunidades autónomas y que a Euskadi va a recibir 4,1 millones de euros. También, Trabajamos en el desarrollo de la plataforma Comercio Conectado 4.0, una herramienta que consideramos fundamental para el desarrollo de contenidos formativos de información online relacionados con la transformación digital de nuestro comercio. Y finalmente, comentar también una importante colaboración que llevamos años desarrollando con la Cámara de Comercio de España y están aquí presentes. Eh, algunos de los representantes de las cámaras de comercio de Euskadi, un programa de apoyo a la competitividad del comercio eh, minorista que tiene como objeto el fomento de la innovación empresarial, la adaptación a esas nuevas fórmulas comerciales y hábitos de consumo, la dinamización de las ventas, en definitiva, la revitalización de nuestro comercio, incorporando también la sostenibilidad como eje transversal. En los últimos cuatro años hemos destinado a Euskadi eh, más de 575.000 euros que han permitido de desarrollar 380 diagnósticos de innovación comercial, 477 actividades divulgativas y talleres con más de 2.500 asistentes. Un programa, como digo, de dinamización y de competitividad del sector turístico que a través de la red Cameral ponemos a disposición también de los comerciantes y asociaciones. Y me gustaría terminar destacando la importante contribución que tiene el comercio en nuestra economía y sociedad y haciéndolo con un reconocimiento a las empresas, a los profesionales que cada día levantan la persiana de su negocio. La mayoría autónomos y pymes a los, de, a los que cada año premiamos en los premios nacionales de comercio interior que, como decía el consejero, hoy celebramos también aquí muy cerquita, en Zumárraga. Recuerdo que en el año 19, en la modalidad de pequeño comercio, se concedió un accesit a Almacenes Maipé, que está aquí en esta bella ciudad de Vitoria-Gasteiz. De nuevo el comercio en esta ciudad está también dentro de este reconocimiento de los premios nacionales. En unas horas, yo diría minutos ya, vamos a conocer los merecedores de estos importantes premios en su edición 22 y me van a permitir que haga extensivos estos premios y este reconocimiento a todos los comerciantes. Por vuestra valentía, por vuestro compromiso durante los momentos más duros de la pandemia, pero sobre todo por la determinación y la confianza con la que estáis afrontando el futuro. Y en esto podéis contar con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que sigamos trabajando juntos. Muchas gracias.